Oh, los dueños de panadería van a subir el pan a 10 pesos. Y en este país estamos así, como chivos sin ley. Cada quien hace lo que quiera. Oiga, mañana 10 pesos el pan. Mire. Increíble. Ya los dueños de panadería lo anunciaron. O los fabricantes de pan ya lo anunciaron. A 10 pesos. Pero es que el presidente Luis Abinader no puede permitir eso. De que una asociación diga, el pan a 10. Ya hay que comprárselo el pan. Que nadie compre pan. De que los ratones se lo coman el pan ahí en la panadería. No lo compren. No lo compren el pan a 10 pesos. Que nadie compre pan. Y ustedes verán que lo van a bajar, tienen que bajar el pan. Porque si usted no consume el pan, ¿qué van a hacer ellos? Bajar el pan de nuevo, rebajar el dinero. No lo consuman el pan. Que se le pudra coño en la panadería el pan. Es mi consejo, ¿eh? Porque tampoco el pueblo no puede dejarse chantajear ni explotar de estos chupasangre, de estos vampiros que quieren acabar con el pueblo. Que nadie coño compre pan mañana. No lo compren el pan. A estos malditos ricos abusadores, coño. Entienden un poquito. Y que no estén explotando el pueblo de esa manera. Hoy de la noche a la mañana, 10 pesos el pan. Pero Luis Abinader, carajo, coño, no debe permitir eso. No deben permitir eso. Se quieren hacer ricos y millonarios con los cuartos del pueblo, explotando a un pueblo. Que nadie, coño, compre pan mañana. Déjale el pan que se le pudra en la panadería, coño. Nadie que lo compre el pan.